¿Cómo? ¿Está? Sí. Ahí está. Y... 4, 3, 2, 1, cámara, acción. Día domingo, 7, 8 de noviembre del año 2020, por supuesto, comenzamos la transmisión en vivo y en directo desde la sala de reuniones de la Municipalidad de Fiambalá. Para todos los medios de comunicación, por supuesto, todos los medios audiovisuales y radiofónicos, comenzamos la transmisión del sorteo del Día del Empleado Municipal. Presentamos a quienes nos van a acompañar y, por supuesto, van a realizar este sorteo en vivo y en directo. Estamos transmitiendo para Fiambalá y todo el distrito, y también, por supuesto, a través de la página Municipalidad de Fiambalá Oficial. En Facebook, allí nos pueden encontrar. Invitamos a tomar ubicación al señor secretario de Gobierno, señor Omar Castro. Nos acompaña también el señor secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Fiambalá, arquitecto Daniel Sáenz. Señora contadora de la Municipalidad, Mayra Páez. Y nos acompaña también el señor secretario de Coordinación y Gestión, Mariano Olivero. Ellos estarán encargados de realizar el sorteo correspondiente en esta jornada para todos los empleados municipales que van a estar participando desde Fiambalá, por supuesto, hasta el último el rincón de nuestro distrito. Sí, participan todos los empleados municipales, llámese becados, contratados y los empleados de planta también, y que por supuesto están siguiendo la transmisión en vivo de este sorteo. La modalidad será la siguiente: vamos a comenzar con los premios que por supuesto están desde la Municipalidad de Fiambalá, y luego al finalizar este sorteo vamos también a regalar premios sorpresas, por supuesto, para todos. Vamos a comenzar con el sorteo del primer premio, que tiene que ver con una plancha de pelo. La modalidad es la siguiente: allí en la mesa que ustedes pueden observar está el nombre de todos, absolutamente todos los empleados municipales, y por supuesto nuestros secretarios van a estar haciendo la extracción de cada uno de ellos a través de los distintos pequeños cupones que ustedes pueden observar. La contadora va a fiscalizar, corroborar que realmente está correcto, y por supuesto nosotros vamos a dar a conocer quién es el feliz ganador. Secretario, por favor, comenzamos con el sorteo. Estamos saliendo en vivo, por supuesto, en Canal 7, que se transmite a diario en las noticias, también en los distintos medios radiales. Ligajo número 1135-1135 para Araya Federico Iván. Fuerte el aplauso, por favor, para Araya Federico Iván. ¿Quién se lleva? Una plancha de pelo. Muy bien. Es de zona norte, sí, es de zona norte, es de palo blanco. Es de palo blanco. Muy bien. Ahí está. Vamos con el segundo sorteo y nos vamos de manera alternada con 5.000 pesos. 5.000 pesos que vienen muy bien. Y los premios se van a estar entregando el día martes a las 12 del mediodía en este mismo lugar. Contadora, ¿correcto? Muy bien. Vamos con el primer premio de 5.000 pesos. Es para el número de ligazo 363. 363. Corresponde a Ramos Armita Mirta. Fuerte el aplauso para ella. Ramos Armita Mirta. Fuerte el aplauso, por favor, para ella, que se lleva 5.000 pesos. Feliz
empleada municipal, por supuesto que hoy se lleva 5.000 pesos. Vamos con el sorteo del secador de pelo. Vamos con el secador de pelo y luego, por supuesto, volvemos con dinero, más dinero en efectivo en realidad, porque hay muchos bonos de 5.000 pesos para regalar en el día de hoy. ¿Correcto, contadora? Muy bien. Nos vamos, por supuesto, a anunciar que el siguiente premio es para Rashido Clodomira María José. Legas con número 2138-2138. De Fiambalá. Fuerte el aplauso para ella, que se lleva un secador de pelo. Vamos con tres bonos de 5.000 pesos. Secretarios, por favor. Aquí, por supuesto, mezclamos los cupones. Contadora, ¿correcto? Muy bien. Sí. Siguiente premio de 5.000 pesos es para Ciales Claudia Luz. Le gasto número 957-957 Ciales, Claudia Luz, fuerte el aplauso para ella. Se lleva 5.000 pesos en este día del empleado municipal. Por favor, secretario arquitecto Daniel Oscar Sáenz, dejamos en sus manos, por supuesto, la extracción del siguiente cupón, también por 5.000 pesos en este día 8 de noviembre. Es para Córdoba, Juan Ramón, legajo número 2054-2054. Córdoba, Juan Ramón se lleva 5.000 pesos, por supuesto, en este día del empleado municipal de acá de nuestra ciudad de Fiambalá. Secretario de Coordinación y Gestión, Mariano Montero, extrae el siguiente cupón. Correcto, muy bien. Y por supuesto, 5.000 pesos más se van para Reales Pedro Crisólogo. Le gasto número 327-327. Reales Pedro Crisólogo. Fuerte el aplauso, por favor, para este empleado municipal que hoy se lleva 5.000 pesos más. Ahora nos vamos, por supuesto, por uno de los premios que tenemos, que en este caso es un taladro. Es el cuarto premio, es un taladro, y nos vamos en busca del feliz ganador. 8 de noviembre, día del empleado municipal. Por esta pandemia no pudimos hacer, por supuesto, el encuentro de todos los empleados, pero sí, por supuesto, estamos presentes a través de nosotros. ¿Correcto, contadora? Muy bien. Es para Vilches, Rosa del Valle. Legasco 2308-2308. Vilches, Rosa del Valle, se lleva un taladro. ¿Es así? Muy bien, contadora, ¿correcto? Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, por favor. Muy bien, nos vamos ahora por dos premios más de 5.000 pesos en efectivo. Arquitecto Daniel Sáenz hace la extracción del cupón. Estamos saliendo en vivo y en directo para todas las emisoras locales. Muy bien, tenemos aquí el feliz ganador. Es para Barrio Nuevo, Evasio Raúl. Legajo número 592-592, Barrio Nuevo, Evasio Raúl, de la localidad de Punta del Agua. Fuerte el aplauso, por favor, para Evasio, Barrio Nuevo. 5.000 pesos se lleva Barrio Nuevo, Evasio. Vamos por otro premio más de 5.000 pesos en efectivo. ¿Correcto, contadora? Muy bien.
y es para Chayle Alonso José, con liderazgo número 824. 824, Chayle Alonso José se lleva 5.000 pesos. Por favor, fuerte el aplauso para él. Muy bien, ahí estamos. Nos vamos en busca del feliz ganador o ganadora para la pava eléctrica. Sí, por favor, secretario de gobierno, Juan Castro. ¿Correcto? Muy bien. Una pava eléctrica que se va para Muñoz Verónica Ecle. Le casco 2097-2097. Muñoz Verónica Ecle. Fuerte el aplauso para ella. Se lleva una pava eléctrica. Nos vamos en busca de dos premios más en efectivo, de 5.000 pesos cada uno. Contadora, ¿correcto? Muy bien, está correcto. Y es para Ocampo Milton Paul. Le gasto 1.254. 1, 2, 5, 4. Ocampo Milton Paul, de la localidad de Palo Blanco. Fuerte el aplauso para este empleado municipal que hoy se lleva 5.000 pesos en efectivo. Ya saben, los premios se van a entregar el día martes a partir de las 12 de mediodía en esta sala de reuniones. ¿Correcto, contadora? Muy bien. 5.000 pesos más que se van para Mamani Alanis Raúl Alfredo. Le gasto 911-911. Mamani Alanis Raúl Alfredo. 5.000 pesos se lleva en esta mañana. Fuerte el aplauso para él. Seguimos, por supuesto, con la extracción de cupones. Nos vamos con la amoladora, una herramienta, por supuesto, muy práctica, muy útil, que felizmente un empleado municipal se lo va a llevar en el día de hoy, con motivo de celebrarse el Día del Empleado Municipal. Y es para el señor Paredes Darno Francisco, liderazgo 651. 651 Paredes Darno Francisco. Fuerte el aplauso para él. Se lleva una amoladora. Muy bien, nos vamos en busca de dos premios más en efectivo. Tiene que ver con 5.000 pesos cada uno. Hace la extracción del cupón el señor secretario de Obras y Servicios Públicos. Vamos con el número 63. Le gasto 63 y le corresponde a Chayle Lionel Gilberto. Muy bien, Chayle Lionel Gilberto. Le gasto 63. Fuerte el aplauso para él. Se lleva 5.000 pesos en este mediodía ya en nuestra ciudad de Tiamaná, saliendo en vivo y en directo a través de Canal 7 para Tiamaná y todo el distrito. 5.000 pesos más que se van para Carrizo Gabriela Victoria. Le gasto el número 2273-2273. Carrizo Gabriela Victoria. Fuerte el aplauso para ella. 5.000 pesos más. Nos vamos a continuación a buscar el primer colchón de una plaza, porque tenemos dos para regalar. Se va el primer colchón de una plaza. Secretario de Gobierno hace la extracción del cupón
contadora, que ella por supuesto está fiscalizando y corroborando que esté correcto, muy bien, allí me pasa el cupón y le corresponde a Carrizo Susana Beatriz Le Gasto 454 454. Carrizo Susana Beatriz, fuerte el aplauso para ella, se lleva un colchón de una plaza. Muy bien, nos vamos en busca de 5.000 pesos más. 5.000 pesos más, premio en efectivo, que por supuesto la Municipalidad de Camalá, todo el gabinete ha decidido realizar estos premios, estos obsequios de premio en efectivo, y que se van para Bordón Gutiérrez Marcelo, Legajo 2030-2030, Bordón Gutiérrez Marcelo. Fuerte el aplauso para él, se lleva 5.000 pesos. Mariano Olivero, secretario de Coordinación y Gestión, hace la extracción del siguiente cupón, que por supuesto hará acreedor de 5.000 pesos más a otro feliz empleado de la Municipalidad de Camalá. 5.000 pesos que automáticamente le corresponden a Carrizo Mario Luis. Le Gasto 937-937, Carrizo Mario Luis, fuerte el aplauso para Mario Luis Carrizo, que se lleva 5.000 pesos más en este mediodía. Nos vamos con el próximo colchón de una plaza. Secretario de Gobierno, Juan Castro, que tendrá la responsabilidad de mezclar y extraer el siguiente cupón. Contadora, está correcto, muy bien. Y por supuesto se va el siguiente colchón para Alcota María Elisa. Le Gasto 791. Alcota María Elisa se lleva un colchón de una plaza. Fuerte, muy fuerte el aplauso para ella. Nos vamos con más premio en efectivo, 5.000 pesos más que se van a continuación de la mano del secretario, por supuesto, de Obras y Servicios Públicos, arquitecto, que trae el cupón y que automáticamente revelamos a quien corresponde. Y es para Ramos Dina Leonor. Le Gasto 2129-2129. Ramos Dina Leonor se lleva 5.000 pesos. Fuerte el aplauso para ella. Aquí está el señor Mariano Olivero haciendo la extracción del cupón. Bien, de acá en las manos, lo revelamos quién más se lleva 5.000 pesos en el día de hoy. Es para Quinteros, César Daniel, Le Gasto 270-270. Quinteros, César Daniel, fuerte el aplauso para él, se lleva 5.000 pesos. Nos vamos en busca del siguiente premio, que se trata de un placar de tres puertas. Vamos subiendo la temperatura con los premios, realmente muy buenos premios. Muy buenos premios que el secretario de Gobierno extrae a continuación el cupón del feliz ganador de un placar de tres puertas. Le pertenece a Ramos Sergio Ismael. Le Gasto 2352-2352. Ramos Sergio Ismael se lleva un placar de tres puertas. Fuerte el aplauso, por favor, a este feliz empleado municipal que se lleva, por supuesto, un placar.
acá en tres puertas. Ya viene armado el placar, digo, porque el martes cuando lo venga a retirar, hay que llevar ese placar, ¿no? Es bastante importante el premio, así que bueno, feliz ganador allí. Nos vamos en busca de 5.000 pesos más. A continuación, el señor secretario de Obras y Servicios Públicos. Ahora la extracción del cupón, estamos saliendo en vivo y en directo. Ustedes me están viendo por la pantalla de Canal 7 al sorteo Día de Cuidado Municipal. 5 mil pesos que se van para Espinosa Silvia Roxana, Legajo 2067-2067. Espinosa Silvia Roxana. Fuerte el aplauso para ella, que se lleva 5 mil pesos más. A continuación, 5 mil pesos más que vamos a sortear, por supuesto, en el Día del Empleado Municipal. Allí el secretario dejó de hacer gestión hacia la extracción del cupón. ¿Está correcto? Muy bien. La conta, por supuesto, que nos informa que está correcto, y 5 mil pesos que se van automáticamente para Reynoso Juan Luis. Reynoso Juan Luis, Legajo número 300-305. Reynoso Juan Luis, fuerte el aplauso para él, se lleva 5 mil pesos. Nos vamos en busca de la cocina. A ver quién se lleva una cocina en el siguiente sorteo, a donde por supuesto el secretario de gobierno hará la extracción del cupón. Saliendo en vivo también para todas las radios, transmitiendo en vivo y en directo el sorteo por el Día del Empleado Municipal. Una cocina que se va para Chayle, Joana Anaí, Legajo 2055. Chayle, Joana Anaí se lleva una cocina. Fuerte el aplauso para ella, por favor. 5 mil pesos más, muy bien, nos vamos con 5 mil pesos más. 5 mil pesos más. Estos bonos en efectivo que se ha decidido también regalar el día de hoy y que tiene, por supuesto, un ganador en esta mañana y que le pertenece a Olmos Ramón Alejandro. Olmos Ramón Alejandro, Legajo 2102-2102. 2102, Olmos Ramón Alejandro. Fuerte el aplauso para él, se lleva 5 mil pesos más. Seguimos haciendo el sorteo. Muy bien, contadora, correcto. 5 mil pesos más que se van para Marcial Sandra Isabel. Marcial Sandra Isabel, Legajo 2088-2088. Marcial Sandra Isabel se lleva 5 mil pesos. Fuerte el aplauso para ella. Felices ganadores, que ya vamos a estar reiterando, por supuesto, la gente de acá del protocolo está organizando todo para que después pasemos en limpio. Nos vamos. Muy bien, con el conjunto de somiar de dos plazas. Conjunto de somiar de dos plazas. Miren ustedes qué importantes premios realmente, cómo ha sido el esfuerzo para estar presentes en el día de hoy, desde todo el equipo, todo este gabinete, que ha pensado en todos y cada uno de los empleados municipales. Un somiar de dos plazas que se va para Chayle Solana Beatriz, Legajo 785. Chayle Solana Beatriz, fuerte el aplauso para ella. Legajo 785 se lleva un conjunto de somiar de dos plazas. Nos vamos con 5 mil pesos más, por supuesto, premio en efectivo, que vamos a sortear a continuación. Secretario de Obras y Servicios Públicos, por supuesto, los distintos secretarios de hoy nos acompañan y están presentes para poder realizar este sorteo.
para toda la familia municipal. 5.000 pesos que se van para Quiroga Aldo Yael. Quiroga Aldo Yael, legajo 1320-1320. Quiroga Aldo Yael se lleva 5.000 pesos. Fuerte un aplauso para él. Secretario de Coordinación y Gestión hace la extracción del siguiente cupón por 5.000 pesos más y se va para Barrera Ramona Natalia, legajo 2010-2010. Barrera Ramona Natalia, legajo 2010, se lleva 5.000 pesos. Fuerte el aplauso para ella. Muy bien. Muy bien, nos vamos. El último de 5. Muy bien, el último de 5. Ahí está. Vamos con 5.000 pesos. Más, por supuesto, más premio efectivo, más platita. Para venir, por supuesto, a retirar el día martes. Y automáticamente se acreditan para Olmos, Helga y Tati, legajo 1269. Olmos, Helga y Tati, legajo 1269-1269. Olmos, Helga y Tati, fuerte el aplauso para ella. Se lleva 5.000 pesos en efectivo. Nos vamos ahora sí con el televisor de 32 pulgadas. Televisor de 32 pulgadas. Miren qué premio para este día del empleado municipal. Hace la extracción el señor secretario de Obras y Servicios Públicos. Está correcto. Muy bien. Y es para el señor Carrizo. Héctor Orlando, legajo número 32. Carrizo Héctor Orlando, legajo 32. Ahí está, muy bien, fuerte el aplauso. Se lleva el aplauso también de un televisor también de 32 pulgadas. Y nos vamos ahora a continuación con el sorteo de los premios sorpresa que quedan, que son cuántos, contadora. 30 premios sorpresa. También les recuerdo que estamos saliendo en vivo y en directo para todas las radios locales, como así también para el canal 7 de Aire, donde estamos saliendo en vivo en el día de hoy, a través de un esfuerzo de la Dirección de Prensa y Difusión de todo ese equipo. Estamos saliendo en vivo y en directo. Primer premio sorpresa es para Ciales Oscar Fabián, legajo 540. Fuerte el aplauso para él. Ciales Oscar Fabián. Vamos con el siguiente premio. Premio sorpresa. Vamos, vamos, vamos. Aquí está, vamos sacando. Hay 30 empleados que se van a llevar, por supuesto, estos premios sorpresas también, por supuesto, la gestión desde todo el gabinete, ¿no? Quiroga Luis Vicente. Quiroga Luis Vicente, legajo 272. Es, por supuesto, el ganador de otro premio sorpresa en este día 8 de noviembre, día del empleado municipal. Siguiente premio sorpresa es para Ibáñez Elías David, legajo 809. Ibáñez Elías David. Vamos, siguiente premio sorpresa. Y es para Olmos Wilson Daniel, legajo 2104. Olmos Wilson Daniel. Otro premio sorpresa que se va para Carrizo Liliana del Carmen, legajo 1268. Carrizo Liliana del Carmen. Ya vamos a hacer el repaso de todos los ganadores. Por supuesto, tanto de los premios mayores también, como por supuesto de los premios sorpresas.
Un premio más para Araya Walter Sebastián, legajo 995. Araya Walter Sebastián, legajo 995. Allí está. Muy bien, contadora. Siguiente premio es para Funes Félix Roberto, legajo 681. Funes Félix Roberto, legajo 681. Siguiente premio es sorpresa. Muy bien, hace la extracción allí en su plano de gobierno. Contadora, muy bien. Siguiente premio es para Castro Pedro Daniel. Castro Pedro Daniel, legajo 2051, 2051. Siguiente premio sorpresa. A cargo, por supuesto, la extracción del Secretario de Obras y Servicios Públicos. Contadora, muy bien. Muy bien, estaba en blanco. Estaba en blanco, falsa alarma, muy bien. Ahora sí, se viene otro cupón. Está correcto, muy bien, contadora. Le pertenece a Sirignoni Agustín, legajo 2053. Sirignoni Agustín se lleva otro premio sorpresa. Muy bien, contadora, muchas gracias. Siguiente premio es para Quiroga María José, legajo 843. 843, Quiroga María José. Muy bien, vamos, seguimos, seguimos. El sorteo de los premios sorpresas. Día del empleado municipal, la municipalidad de Tiamará ha querido agasajar a todos y cada uno de los empleados. Siguiente premio es para Ocampo Jorge Darío. Muy bien, aquí está Ocampo Jorge Darío. Buenas familias, está claro, sorprende. Por supuesto, porque está con el tema del sonido detrás de cámara, hay todo un equipo que está trabajando para que esto salga como corresponde, con el sonido, con la transmisión y con todo lo que ustedes están observando y escuchando. Y bueno, Jorge Darío justamente los está acompañando. Vamos con el siguiente premio, es para Reynoso Franco Simón, legajo 2297, es de Palo Blanco. Franco Simón Reynoso se lleva un premio sorpresa en el día de hoy, por supuesto, por el día del empleado municipal. Un premio más va para Fabiola del Valle, Barrio Nuevo, legajo 2012-2012. Barrio Nuevo, Fabiola del Valle, muy bien, ahí está. Seguramente cada uno de los empleados está siguiendo la transmisión, escuchando, ¿no? Felizmente, este sorteo. Y el siguiente premio es para Dávalo Adrián Eladio. Dávalo Adrián Eladio. Legajo 425. Muy bien, ahí está. Seguimos con el sorteo. Saliendo en vivo y en directo a través del canal 7. A donde ustedes habitualmente ven Tiamará Noticias. Allí estamos saliendo en vivo y por supuesto con programación propia a partir de hoy. Titos Gladys Liliana es la ganadora del siguiente premio. Titos Gladys Liliana, legajo 2167. Muy bien, allí están las chicas de protocolo y ceremonial que nos están, por supuesto, ayudando en cuanto a la organización. Siguiente premio es para Funes Tomás Rolando. Legajo 550, Funes Tomás Rolando se lleva el siguiente premio. Seguimos con el sorteo. ¿Cuántos premios quedan? ¿Cuántos nos quedan? Ya vamos a ver cuántos premios nos van quedando o cuántos hemos entregado ya. Y el siguiente es para Castro Alexis Mario. Legajo 919, Castro Alexis Mario. Muy bien. Nos quedan 13 premios. Muy bien. Quedan 13 premios más. Allí, por supuesto, el arquitecto saca un cupón, extra el cupón, compradora. Siguiente premio sorpresa es para Lama Dayana Alegría. Legajo 2081, 2081, Lamas Dayana Mería, de acá de Giampará, muy bien, ahí está. Secretario de Coordinación y Gestión, hace la extracción.
importa, todavía lo fiscaliza. Siguiente premio sorpresa es para Araya Carlos Antonio. Araya Carlos Antonio, legajo número 928. 928, legajo 928. Vamos con el sorteo, por supuesto, del siguiente premio. Así el secretario de gobierno, hace la inversión. Más de 1000 personas están participando y, por supuesto, nosotros lo estamos transmitiendo. A ver, Suárez Ricardo André. Así, Suárez Ricardo André. Legajo el número 1172. 1172. Allí, por supuesto, el siguiente premio se lleva Suárez Ricardo André. Uno más, le corresponde a Esquivel Sergio Damián. Esquivel Sergio Damián, legajo 2069, se lleva otro premio más, premio sorpresa. En este mediodía, en esta ciudad de Tamará, estamos transmitiendo en vivo, estamos saliendo en vivo para todas las emisoras, en todas las ciudades de Tamará y también en todas las localidades del norte, mucho sea de paso, vaya el saludo para todos los empleados municipales de toda la zona norte. Nos vamos con el siguiente ganador y es Buckingside Domingo Argentino. Buckingside Domingo Argentino, legajo 2342. 2342, 2342, Buckingside Domingo Argentino. Muy bien, siguiente premio. Vamos, continuamos con el sorteo. Por favor, así alguno de los secretarios me haga la extracción del cupón. Como decía, el saludo para todos los empleados de las distintas delegaciones de Zona Norte, a donde, por supuesto, también a diario hacen su labor. Y, por supuesto, nos vamos con el siguiente premio, que es para Carrizo Néstor Fabián. Legajo 978, 978, Carrizo Néstor Fabián. Muy bien, allí está, hacemos entrega de un premio más. Ya vamos a hacer el repaso por si usted se ha conectado recién, si recién se engancha, ya vamos a ir haciendo el repaso. Siguiente premio sorpresa es para Vinches Iván Maximiliano. Legajo número 2192. 2192 para Vinches Iván Maximiliano, compañero de área de prensa. Allí, tu compañero, felizmente se lleva un premio. Vamos con el siguiente premio, es para Villalba Héctor Javier. Legajo 2185. Villalba Héctor Javier. 2185. Muy bien. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Bien, 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 bien. Pero bueno, hay que renovar los aplausos para estos felices ganadores en el día de hoy, día del empleado municipal, y este gesto que ha tenido la municipalidad para con todos y cada uno de los empleados. Rasquido Jairo Valentín. Rasquido Jairo Valentín se lleva el siguiente premio y es para el legajo número 971. Rasquido Jairo Valentín. Aquí está el secretario de Obras y Servicios Públicos. Extrae el siguiente cupón, nos quedan pocos premios. Y es para Buckingside René Adrián. Buckingside René Adrián, legajo 2343. 2343. Allí está, por supuesto, otro empleado más que se lleva un premio sorpresa. Siguiente obsequio para Castro Félix Sebastián. Castro Félix Sebastián, legajo 638. Castro Félix Sebastián se lleva un premio más, un premio sorpresa. Los últimos dos, muy bien. Últimos dos o
obsequio que vamos a dar, quién es el feliz ganador, lo vamos a revelar a continuación, y es para Bayón Luis Armando. Bayón Luis Armando Legazpo 112. Muy bien, Bayón Luis Armando. Saliendo en vivo y en directo para todas las radios, Festia Palá y todo el distrito, y el último, tírelo para. Tírelo arriba y agarre un papelito y muy bien, ahí está. Con mucha alegría porque felizmente la municipalidad ha podido agasajar a todos y cada uno de los empleados, por supuesto. Allí, por supuesto, con el siguiente regalo es para Carrizo Paulo Antonio. Carrizo Paulo Antonio, Legazpo 75. Mire usted, Legazpo 75, Carrizo Paulo Antonio. De esta manera, señoras y señores, quiero pedirles un fuerte aplauso acá a los presentes que están haciendo posible, que han hecho posible el sorteo de los premios. Este día del empleado municipal, si bien ustedes saben que por esta pandemia, por este COVID, ha sido imposible poder realizar el agasajo que la señora intendente lo venía realizando año tras año, con el encuentro de todos los empleados, de toda la familia municipal, más que nada allí en el Club Racing, cuando al mediodía se sentaban todos y brindaban por un año más de trabajo, por un año más de la labor dentro de lo que es la Municipalidad de Giambalá, dentro de esta gran institución. Bueno, hoy lamentablemente no ha podido ser de esa manera, pero de alguna manera, por supuesto, todo ese equipo que acompaña a la doctora, tanto, por supuesto, los funcionarios, todo ese gran gabinete que tiene la doctora Paulón, han hecho posible que hoy se pueda realizar este sorteo, si bien, obviamente, uno siempre desea que todos se lleven un premio, pero bueno, las condiciones, las circunstancias, bueno, generan o hacen de que uno tenga que realizar en realidad un sorteo. Y bueno, hay felices ganadores, y por supuesto, el día martes van a estar recibiendo todos y cada uno de ellos sus premios, ya sea en efectivo o los premios que ustedes han podido conocer a través de este sorteo. Agradecer, por supuesto, al señor secretario de Gobierno, señor Omar Castro, al señor secretario de Obras y Servicios Públicos, arquitecto Daniel Sáenz, al señor secretario de Coordinación y Gestión, señor Mariano Olivero, y también, por supuesto, a nuestra querida contadora del municipio, contadora Mayra Páez, que pudieron realizar este sorteo de la manera más transparente que ustedes han podido ver y también escuchar, ya sea a través de lo que es Canal 7, donde ustedes habitualmente ven que llaman las noticias, porque estamos saliendo en vivo y en directo. Esto está pasando ahora, en estos momentos, a través de la página oficial de Municipalidad de Giambalá, oficial, a través de la red social Facebook. Lo ha podido escuchar a través de las distintas emisoras radiales, así que esto realmente ha sido de la manera más transparente y correcta, como tenía que ser y como siempre se acostumbran a hacer las cosas desde este equipo y desde esta gestión. A todos, muchísimas gracias, y les reitero, o les vuelvo a pedir, por supuesto, que hagamos un fuerte aplauso para todos nuestros queridos empleados municipales, que hoy, 8 de noviembre, están presentando su día. Feliz día del empleado municipal, que lo pase de la mejor manera, junto a la familia, y por supuesto, celebrando y recordando cada día el labor que ustedes hacen. Por supuesto, el bien de la comunidad de Giambalá y de todo el Distrito Norte. A continuación vamos a hacer un repaso, voy a leer un poquito de música, Daniel, y por supuesto vamos a hacer un pequeño repaso de todos los ganadores. Ya volvemos y hacemos el repaso de ganadores. Vamos a ver si se puede.